en estos momentos la dirigencia estatal del movimiento antifascista de Oaxaca. Por favor, encabeza la manifestación a los compañeros frente al Palacio de Gobierno, donde colonias que el día de hoy han asistido a esta manifestación. Compañeros antifascistas, acercámonos todos, vayamos arribando a este kiosco del Palacio del Gobierno del Estado de Oaxaca. ¿Qué queremos los antorchistas? ¡No los escucho! ¿Qué queremos los antorchistas? ¡Muchas veces! Así la manifestación frente al Palacio de Gobierno, donde antorchistas exigen atención al rezago social en comunidades. ¡Que viva Antorcha Revolucionaria! Esto luego de que el gobierno del estado ha hecho caso omiso a la atención de estas necesidades que existen en las comunidades. Sigan nuestras transmisiones para seguir esta jornada de lucha que ha iniciado el movimiento antorchista en el estado de Oaxaca. Levantamos nuestras banderas, levantamos nuestras pancartas y gritamos fuertemente nuestras consignas. Aquí, oye, este es el pueblo organizado que hoy le exige al gobernador Alejandro Murat atención a los rezagos sociales que existen en las comunidades. El antorchismo oaxaqueño está frente al Palacio de Gobierno exigiendo a la opinión pública, a estas demandas, a los medios de comunicación, a todos los grupos y expresiones sociales que nos alcanzan a escuchar. Queremos decirles que una vez más, como se alcanza a apreciar, el movimiento antorchista, comunidades cercanas a la capital como San Pedro y Tlahuaca, la colonia Miguel de Unamuno, exigen electrificación y muestra de ello porque se encuentran es esta en la comisión oscuridad representativa